¿Y por qué se atreve a hablar diario él directo con la población? El mundo de la política de pronto tuvo que abrir las puertas, ¿no? Él entendió eso, las élites, ¿no? Podemos pensar que vamos a regresar a un mundo político en donde la representación política representa, es un imaginario del pueblo y el pueblo ya no tiene maneras de informarse directamente. Pero es imposible. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. ¿Qué creen? Que el chicharo se me estaba quedando por acá, pero ya me oyen mejor, ¿verdad? Ya estamos con todo aquí en La Tertulia para hablar de mucho libro. Y hoy sí me puse muy melodramática en el título. Muy melodramática, Jorge Alberto Gudiño Hernández. Mucho, mucho. Injusticias literarias, dice aquí en mi papelito. Pero es que las tremendo. Hay, oye, las hay, las sí, ha habido, claro. Y las estamos reivindicando. Y además las hay por muchas razones diferentes, ¿no? Te referías, claro está, a cuando un autor o un libro o alguna serie de sus libros no tienen la repercusión que merecen en el momento en que fueron escritos o en el momento en que el propio autor estaba pues publicándolos o intentándolo, y de pronto muchos años después se reivindican algunas cosas, pero justo es ese paso del tiempo el que luego nos permite decir, pero qué injusto que en su momento no hayan publicado a tal o que en su momento haya pasado de noche la aparición de determinada novela, de determinado libro de ensayos, de determinado libro de cuentos. Y también a veces nos quedamos con la idea de que, pues, si ya no fue en su momento, no lo van a entender, ¿no? O no va a funcionar, cosa que es completamente falso y lo sabemos en la literatura. De ahí que no solo hablemos hoy de injusticias literarias, sino de algunos procedimientos para resarcirlas, ¿no? O de cómo, después de haber sufrido una injusticia literaria en este sentido del que hablamos, a veces los años, a veces las décadas, incluso podrían ser los siglos, de pronto echan la vista atrás los lectores o los editores y descubren tremendas maravillas que vale la pena rescatar. Así es, pues el día de hoy platicaremos acerca de injusticias literarias, por supuesto tendremos el versus, por supuesto tendremos recomendaciones y los huérfanitos. Pero para arrancar, tenemos una pequeña cortinilla para que vayan por el vaso de agua que dejaron allá, para que vayan por el cafecito que también se les quedó, y entonces después podamos seguir platicando de todo esto. Vamos a ese pequeño corte. Ya estamos de regreso, ya estamos por arrancar esta tertulia, por arrancar la tertulia de injusticias literarias, o mejor dicho, se está convirtiendo esta tertulia en la tertulia de justicia literaria, porque eso es en lo que estamos trabajando muchos en la labor de la edición. Y el día de hoy nos acompaña, estamos felices de que nos acompañe una escritora, editora, la directora del libro SUNAM, que es Socorro Venegas. Hola, Socorro. Hola. Hola, Mira. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Nos acompaña. Muy, muy contentos.
Felices de que estés con nosotros. Tengo producción, tengo por ahí un regreso, no sé si ustedes también lo tienen o solo yo. Permítanos un segundito y ahora, perfecto, muchísimas gracias. Listo, gracias Socorro. Problemas técnicos, porque la tecnología no tiene palabra, pero quienes sí tenemos palabras somos los editores, Socorro, y vienes el día de hoy a platicarnos de esta gran colección que es Vindictas. Pues a mí la verdad es que siempre me gusta mucho hablar de este proyecto porque ha tenido una enorme resonancia para entre lectores, también en el propio medio editorial. Ha sido, yo creo que una colección, la colección Vindictas, que ha venido como a crear también un ambiente de preguntarnos todos, todas en nuestro ecosistema del libro por esas autoras, por esas escritoras, preguntarnos por qué no habían sido reeditadas, por qué no las encontramos ya en las mesas de novedades, por qué sus libros han dejado de comentarse, por qué en las instituciones educativas no se trabaja con sus obras, por qué no están incluidas en los planes de estudio. Entonces, realmente es un proyecto que ha ido, yo creo, penetrando en distintos ámbitos. Y eso me parece muy importante. Nosotras, pensando en el equipo editorial que está detrás de Vindictas, la verdad es que cada vez que escuchamos de un proyecto de rescate similar a Vindictas, solo podemos alegrarnos, porque es una tarea que nos toca a todas y a todos. No hay un ámbito que no deba ser tocado por este espíritu. Y lo decías muy bien, Mayra, estamos tratando de hacer justicia, justicia literaria, y estamos también queriendo contrarrestar los prejuicios que acompañaron a las obras de muchas de estas autoras. Esas justificaciones que en su momento se han manejado así, como justificaciones de por qué no se lee más, por ejemplo, por qué no se leía a María Luisa La China Mendoza, ¿no? Y entonces la justificación era, es que es mejor periodista. Y si es una gran periodista, es imposible que también sea una gran novelista. Aún hoy se puede decir de Diamela Eltit, de esta gran escritora chilena, yo he escuchado que se habla del desconocimiento de su obra y se da como razón que es una obra compleja, ¿no? Que es una obra que circunscribe a un ámbito académico, ¿no? Donde solo allí se puede comprender la complejidad de su obra. Y ese tipo de cosas que han querido explicar de alguna manera por qué está bien que olvidemos a las escritoras, que las dejemos allá en los márgenes donde han sido colocadas a lo largo de más de un siglo. Acá tengo el ejemplar de María Luisa Mendoza, justo de ausencia. Y tengo por acá Tununa Mercado en estado de memoria también. Y antes de que Jorge Alberto te haga una pregunta, tengo por acá comentarios. Fíjate, Claudia Fonseca dice, Mayra Leyendo y Jorge Alberto Gudiño, wow, la directora de Libros UNAM, y muchas palmitas. Por acá dice Heidi Espinosa, Vindictas, lo voy a leer en un club de lectura en mayo. Y Israel García Hernández nos comenta, se empezó por reivindicar a Elena Garro. Y tantos, tantos otros nombres, Jorge Alberto. Así es, y hablando de todos esos nombres, y ya están apareciendo, Socorro, acá en pantalla, algunos de los libros que rescataron, pero ¿a quiénes nos vamos a encontrar? ¿A cuántas nos vamos a encontrar? Dinos, cuéntanos todas esas cosas, porque ya se me antoja ir corriendo a conseguirme todos los Vindictas que hay. Vayan corriendo a la librería electrónica de la UNAM, por eso digo, por la hora, porque ahorita probablemente ya nuestras librerías físicas están cerradas, pero
la librería electrónica nunca descansa y tiene los envíos gratuitos a domicilio, justo porque hemos querido mantener muy, muy viva nuestra oferta editorial y tratar de llegar a todas las lectoras, lectores interesados, no solo en este proyecto, sino en todos los que estamos trabajando desde la universidad. Y vimos ya, como bien decías, Jorge, algunos de los títulos en pantalla. Me parece que es muy importante hablar de esas primeras 5 novelas, porque ahora ya tenemos 10 novelas publicadas en la colección. Y comenzamos con autoras como Tita Valencia, que afortunadamente está viva, que pudo ver su libro reeditado, tenerlo en las manos, que ha podido dar entrevistas, que ha hablado de Minotauromaquia, esa espléndida novela que en su tiempo, allá en la década de los 70, ganó el premio Javier Villaurrutia. Ustedes saben que es uno de los galardones más importantes que un autor en México puede recibir. Pues esa novela, con todo y premio, fue sistemáticamente dejada fuera como de lo que podríamos llamar el canon de la novela en México, y ni hablar de un canon latinoamericano. Una novela que además tuvo, pues, Tita se jugó muchas cosas en ese libro, ¿no? Ella contó allí una historia de amor tremenda que la dejó muy lastimada, que la dejó tan dolida, que se exilió del país de la literatura y también de México, ¿no? O sea, para ella ese libro significó recibir una crítica muy adversa de parte del medio literario mexicano de la época, porque se atrevía a contar, se atrevía a hablar de Juan José Arreola, un autor que no se quería en esa época que se tocara, ¿no? Entonces, y la paradoja es que Arreola, además, había leído la novela, ¿no? Había celebrado la novela, pero hubo todo este ámbito machista que excluyó, que marginó a la autora por lo que estaba contando. Entonces, esa novela, junto con La de ausencia de María Luisa Mendoza, un libro absolutamente atípico, hablando de un personaje femenino que es dueña de su dinero, de su vida sexual, de muy dueña de su cuerpo, pues también era un libro que salía completamente de lo que de lo que podía esperarse de una escritora en su época. Y si sumamos a eso este prejuicio de que era una reconocida periodista, pues bueno, allí había todo un cóctel de motivos por los cuales no se podía considerar a la China Mendoza como una escritora seria. Luego tenemos, porque esta colección se ha abierto, por supuesto, a la literatura latinoamericana, a autoras no solamente mexicanas, y está Tununa Mercado con una novela donde ella habla de la experiencia del exilio, porque vivió una buena época en México y porque venía en esa condición de exiliada de Argentina. Y algo que también quisiera mencionar es que en Vindicta siempre hay una autora joven escribiendo un texto introductorio, ¿no? Se trata de una de escritoras que construyen una especie de puente intergeneracional para conectar a estas autoras del siglo pasado con lectoras, con lectores de hoy. ¿Por qué es importante leerlas? ¿Por qué es importante visibilizarlas? ¿Por qué es importante que recomendemos sus obras? Eso tiene que ver con esos textos introductorios. Y luego ha habido otras novelas que se han sumado, como la de Yolanda Oriamuno de Costa Rica, con un prólogo magnífico de Natalia García Freire, una joven narradora ecuatoriana. Bueno, ya les contaré de qué es lo que viene, pero la verdad es que, Jorge, cuando pensamos en quiénes nos faltan, dónde están, en fin, todo eso, sigue siendo un proceso
yo diría que infinito, ¿no? Encontrar a todas esas autoras nos abre posibilidades infinitas, porque solamente pensando en esta antología que hicimos con Páginas de Espuma, a ver si la puedo centrar aquí. Al otro lado, eso. Al otro lado, o sea, no, sí, más o menos así, ahí está. Bueno, así. Esta es una selección de cuentistas latinoamericanas y es difícil realmente construir ese mapa de la cuentística latinoamericana, porque lo que conocemos, lo que está dentro del canon, pues generalmente tiene nombres masculinos, casi exclusivamente, te diría. Con el tiempo se han ido sumando, no sé, Clarice Lispector, la propia Elena Garro, otras escritoras. Pero recorrimos Latinoamérica, Juan Casamayor y yo, el editor de Páginas de Espuma, y yo nos dimos a la tarea de hacer esta investigación en pleno 2020, el año de la peste. Nosotros nos pusimos a leer, a trabajar, a rescatar, a consultar. Hablamos con escritoras, con investigadoras que generosamente abrieron sus bibliotecas personales, que nos escanearon textos, que nos recomendaron libros, autoras, en fin, a lo largo de toda la geografía del español. Y no fue nada sencillo. Primero, bueno, por ejemplo, Centroamérica es prácticamente territorio por descubrir, ¿no? Allí hay mucho que investigar, allí hay mucho que leer, y no es fácil por las propias condiciones de la región. Pero en muchos otros casos, países como Argentina, Colombia, Chile, en fin, pues encontrábamos muchas posibles vindictas, ¿no? Lo difícil fue escoger a una cuentista de cada país. Y solo eso nos daba una medida del mar enorme, del mar lleno de talentos, del mar lleno de desafíos artísticos asumidos por escritoras a las que tendríamos que estar leyendo mucho más, por esa razón, por la razón de la calidad artística de su obra. No porque sean mujeres, eso es muy importante señalarlo, ¿no? No estamos haciendo aquí una reivindicación solamente porque se trate de mujeres, sino porque se trata de escritoras que crearon, que produjeron una obra, que apostaron su vida a la literatura, que trabajaron con mucho rigor y que no tuvieron las mismas condiciones que sí tuvieron los escritores hombres para divulgar su obra. Alguien acaba de decir hace poco, refiriéndose al movimiento del boom latinoamericano, que las mujeres no hacen boom, ¿no? Ajá. Sí. Oye, Socorro, ya que mencionaste estas introducciones o estos prólogos, quería preguntarte justo algo al respecto, ¿no? ¿Cómo se está dando este diálogo intergeneracional? No solo, evidentemente, con las prologuistas o con estas escritoras jóvenes que están haciendo introducciones para los tomos de vindictas, sino cómo se está dando este diálogo generacional ya en la medida de su recepción. Es decir, ¿están llegando lectores nuevos, están llegando lectoras nuevas, están encontrándose con estos textos? Porque todos sabemos que en la literatura además pasa algo muy tramposo, ¿no? O algo muy difícil de medir. De pronto decimos, estos libros envejecieron bien, estos libros envejecieron mal, y no siempre nos queda claro por qué, ¿no? Entonces, de pronto leemos libros de hace 2000 años y los sentimos súper actuales, y de pronto leemos libros de hace 2 años y los sentimos totalmente pasados de moda. ¿Cómo se está dando esta reivindicación, ya para poder utilizar un poquito el término, de estas autoras de hace muchos años ahora? Sí, tienes razón. Hay un componente misterioso también cuando hablamos de los libros que se quedan con nosotros en el tiempo, ¿no? El tema aquí es que no podemos ni siquiera hablar de olvido con estas autoras, porque el recuerdo no se generó. Porque sus libros, claro. Por mencionar a una de las escritoras que tenemos en la selección de cuentistas, la escritora boliviana María Virginia Estenssoro, en su momento fue muy, muy duramente criticada por la sociedad de su época,
estamos hablando del siglo XX, ¿eh? Tampoco está tan lejos, de verdad. Y ella escribe y publica un relato, unos textos donde habla de relaciones extramaritales, donde habla del aborto, y en cuanto su libro se publica, la gente corre a comprarlo, pero no para leerlo. El libro se agota porque lo que querían era desaparecer ese libro, que era terrible, que estaba desafiando completamente a la sociedad, ¿no? Entonces, allí simplemente vemos cómo se buscó cumplir con esto que a veces decimos de forma metafórica, desaparecer escritoras, invisibilizar escritoras. Pues ahí era de verdad lo que querían era eso, ¿no? Borrarla, que no existiera. Lo mismo le ocurrió a Yolanda Oreamuno, que también se atrevió a escribir de temas que no se tocaban en su tiempo, y ella se fue de Costa Rica y se fue también muy dolida, renegando absolutamente de su país. Entonces, se fue incluso dejando a su hijo, abandonando el seno familiar, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo podríamos justo valorar una obra cuando, como les decía, no ha tenido la más mínima oportunidad de llegar a los críticos, de llegar a la academia, cuando si revisamos, como yo hice para esta selección de cuentistas, las principales antologías del cuento latinoamericano del siglo pasado? O sea, hay una abrumadora cantidad de autores en cada antología y una mínima presencia de autoras. Y a veces cuando aparecen están consignadas como en una sección etiquetadas de escritoras feministas, como si la razón para incluirlas en esas antologías justo fuera que son feministas que han luchado, es como decir, como has alzado una pancarta o como has alzado la voz para reivindicar los derechos de las mujeres, te mereces un lugar aquí entre los grandes escritores. Fíjense las razones por las que en algún momento se condescendía a incluir autoras. Y entre esas justificaciones y prejuicios hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, Clarice Lispector, bueno, es que no estaba traducida del portugués, pues todo lo que tuvo que pasar para que llegara una traducción y pudiéramos leerla. Entonces, me parece que es complicado aquí tratar de valorar estas obras de la misma manera que valorarías otras. También creo que no podemos de ninguna manera decir que se trata de pelearnos con el canon, porque también valoramos a estos grandes escritores con los que crecimos, ¿no? Crecimos como lectores, crecimos como escritores, con un Cortázar, con Fuentes, con todos los autores del boom, ¿cómo no? Pero no podemos dejar de lado, no podemos dejar de hacer una lectura crítica para decir que se echa de menos a las autoras, que en ese momento del boom ya estaba ahí una Elena Garro, ya estaba desde antes una María Luisa Bombal, ya estaban varias escritoras. María Luisa Elío era amiga de García Márquez, esta autora española extraordinaria que vamos a publicar también en Vindictas, era amiga de García Márquez, es una de las dos personas a las que García Márquez dedica 100 años de soledad, porque ella leyó el manuscrito. Esa generosidad de ella, pues uno se preguntaría si él no la leyó, si no le devolvió un poco esa cortesía de también leer sus textos, porque si lo hubiera hecho de veras que se habría sorprendido, ¿no? Es una autora tremenda que también está siendo ahora recuperada, tanto en España y nosotros pronto en la UNAM también estaremos publicándola, una obra interesantísima, compleja, y para moverme un poco además a lo que viene, hoy hablábamos
Decena de Cenizas, una de una escritora que se llama Asunción Izquierdo Albiñana, que firmó como Ana Mairena, y no era su único seudónimo, tenía más, tenía tantos como fuera necesario, porque en cuanto su marido se daba cuenta de que estaba escribiendo, pues como le tenía prohibido escribir, ella tenía que ir cambiando de seudónimo, ¿no? De personalidad, en fin. Y eso, dentro de todo lo terrible que nos dice, ¿no? De lo que ella tuvo que vivir, también, paradójicamente, pensamos que esa posibilidad de escribir embozada, de escribir en secreto, con la identidad, con una identidad secreta, también pudo haber contribuido a la extrema libertad con la que ella escribió. Y es una obra absolutamente atípica también para el siglo XX. El equipo editorial ha de pronto hecho algunas asociaciones de lo que hay en la obra de Asunción Izquierdo con, por ejemplo, la pluma de un César Aira. Habrá que verlo como lectores, habrá que hacer esas relaciones, a ver qué encontramos allí, pero con muchas sorpresas podemos encontrar. Y otro libro para hablar de cómo se envejece, cómo quizá sea mejor decir, cómo hay libros que atraviesan la marea del tiempo y se quedan con nosotros. ¿Qué decir del Diario del Dolor de María Luisa Puig? Una obra que hoy demuestra cada vez más su enorme vigencia en tiempos en los que necesitamos hablar del dolor, que necesitamos verlo, verbalizarlo. Ella lo que hizo fue justo darle una voz, una presencia, interpelarlo, darle un carácter, una presencia casi física, material, corpórea, porque nuestra sociedad vive aterrada, ¿no?, frente al dolor. Y lo que hizo María Luisa Puga fue abrazar de alguna forma ese dolor y compartir, querer compartir sobre todo con los demás su experiencia, la experiencia de la enfermedad que atravesó. Grabó ese libro, no sabemos dónde está el audio, me encantaría que pudiera recuperarse, pero ella en su momento grabó el libro completo, El Diario del Dolor, para compartirlo con pacientes que estaban enfermos de cáncer. Entonces, allí vemos pues una de las máximas virtudes de la literatura, que logra unirnos, que logra hermanarnos con otros, que logra tejer esas redes entrañables gracias a las cuales nos sentimos menos solos. Socorro, hay varios comentarios que nos están llegando. Me encanta que hay muchos lectores involucrados ya con el proyecto o que en este momento que te escuchan sienten esa atracción. Graciela Díaz de la Garza dice, el proyecto de Vindictas ha sido un gran acierto con la guía inteligente y sensible de Socorro Venegas. Muchas gracias. Por acá nos dicen también, bueno, por acá te mandaban saludos. Venía alguien, bueno, por acá Norma Nelly González dice, saludos desde Aguascalientes. Bravo, Vindictas. Celine Salgado dice, Socorro Venegas, te mando un gran saludo. Soy Celine Salgado, trabajé contigo en Cuernavaca, Morelos. Un gusto verte de nuevo. Y por acá hay gracias. Muchos comentarios y hay un montón de proyectos. O sea, lo que me encanta de Vindictas, lo que nos gusta mucho aquí de Vindictas, es que es un proyecto, como dices, que no vienes aquí a decirnos, bueno, fueron 10 libros, ¿no?, de la colección que ya tenemos para todos ustedes, sino que es un proyecto que conlleva una investigación, que conlleva una curiosidad y que conlleva eso, no dejar. Ahora sí que si están ahí afuera, las vamos a encontrar, ¿no? Y en ese sentido me gusta muchísimo. Felicidades, Socorro. Y no quiero que te vayas sin platicarnos de dos proyectos. Primero, invitarnos, porque sé que hoy fue la conferencia de prensa, invitarnos, por supuesto, a la fiesta del libro y la rosa, que es ya de una tradición encantadora y que abrigamos todos y esperamos con muchas ganas de ese Día Mundial del Libro, para poder tener todas estas actividades que la UNAM nos regala. Pues muchas gracias por esta oportunidad de hablarles de Vindictas, de decirles que el proyecto se ha expandido a las artes visuales, a la música, a la danza, porque esto que pasó con las escritoras, esta marginalización de las escritoras, no solo ocurrió en el terreno de la literatura, sino que ha ocurrido en todos los ámbitos.
y por eso también hay Vindicta Ciencia, todas las áreas artísticas de la Coordinación de Difusión Cultural se han involucrado en un proyecto de rescate de creadoras, de científicas. Nos parece fundamental compartirlo con comunidades cada vez más amplias. Y en la Fiesta del Libro y la Rosa, que además todos pueden ver el programa, está ya en internet, en el micrositio de la fiesta. La página es fiestadelibroylarosa.unam.mx. Está bien fácil. Si ponen en el buscador Fiesta del Libro y la Rosa 2022, también les va a aparecer allí la página. Entonces, allí está el programa completo y allí van a encontrar los datos de presentación de esta nueva novela de Vindictas a la que hoy me he referido. Es una novela que me gusta mucho, que quienes la van a presentar son universitarias jóvenes que van a leer fragmentos. Estará también la actriz Leticia Guijara. Vamos a hacer ahí una actividad performática para hablar de esta gran novela, de esta gran autora, que además, nomás digo entre paréntesis, fue en su época también más conocida por la forma violenta en que murió que por su obra. Entonces es hora de ir cambiando eso, de revertir esa estela negativa y de ver la obra, de ir a la obra que es muy vigente, una novela que habla de lo que significa para una sociedad un gobierno totalitario, así que por supuesto que ahí tenemos resonancias de todo tipo. Y van a también a poder ver, si entran a vindictas.unam.mx, allí tenemos todo lo editorial, porque ya hay poesía, hay ensayo, hay pensamiento feminista, tenemos nuevas series, la colección de novela, ya le dedicamos aquí un espacio, hablamos de las cuentistas, pero también tenemos nuevas series en la colección material de lectura y pues queremos esto, que nos acompañen, que conozcan estos libros, que conozcan la palabra de las autoras y en decirles solamente que significa mucho para todo el equipo en la UNAM este tipo de espacios donde podamos hablar de las autoras. En menos de una semana hemos perdido a dos de las primeras novelistas que publicamos, Marcela del Río hace unos días y un poco antes Vlady Kosianchik, escritora argentina, murieron y no queremos que esto siga ocurriendo sin que ellas vean que sus libros siguen vivos y que quieren lo que todo escritor, lo que cualquier escritor querría, que es ver los libros en los que tanto han apostado en las manos de los lectores. Pues Socorro, ahí están las dos invitaciones. La primera, a conseguirse todos los libros editados de Vindictas, que en efecto ahorita hay que hacerlo en la tienda electrónica y ya mañana también puede ir por ellos a las librerías. Y la otra invitación es a la Feria del Libro y de la Rosa, y ahí está toda la información en la página de internet. Socorro, mil gracias por acompañarnos a esta tertulia. Muchas gracias, querida Mayra, Jorge, gracias a ustedes. Gracias, Socorro, muchísimas gracias. Socorro Venegas, editora y escritora. Ahora tenemos ya por ahí las buenas noticias de que pronto Páginas de Espuma también tendrá nuevo libro de Socorro. Mientras tanto, ustedes pueden buscar La Memoria Donde Ardía, que es el texto de Páginas de Espuma, su libro que podemos y que tenemos a la mano para conocerla también como la gran escritora que es. Socorro Venegas, muchísimas gracias. Por acá tenemos harto comentario, Jorge Alberto. Harto Niño. Comentario que además, a ver, hay una enorme discusión ahora sobre de dónde es mejor el café y cuál café es mejor, y ya se fue también la discusión al asunto de los vinos. No nos vamos a meter en esa discusión porque a mí me parece que nos meteríamos en un problemón a estas horas y ponernos a decidir qué café y qué vino es el más sabroso. Es cierto, hay calidades, también hay un montón que tiene que ver con el gusto. Entonces, justo ahí no nos metamos, pero las leemos y estamos viendo también para ver qué se nos antoja. Graciela Díaz de la Garza dice que le gustaría que Socorro comentara su impresión sobre la presentación del Infinito en un Junco de Irene Vallejo en la UNAM, porque fue esta misma semana. Tú también andabas ahí cerca, Mayra. Y Ricardo Bonilla nos dice Las manos de mamá de Nelly Campobello, sería una delicia volver a leerla.
con este proyecto. Alberto Martínez sí. Hidalgo nos dice, a mí me costó mucho trabajo encontrar cuentos de Elena Garro, Clarice Lispector y Karen Blixen. Les hablo de hace 15 años. Gracias a Alfaguara ahora disfruto sus cuentos completos. Así es, el asunto este de vindictas o de rescatar a algunas autoras o autores no es exclusivo de la UNAM, ¿no? Sí es exclusivo en el sello, sí es exclusivo en como un proyecto de la UNAM, pero hay varias editoriales que se han dado y hay varios esfuerzos, sin duda hay varios esfuerzos, pero ninguno del tamaño, o sea, el trabajo que están haciendo desde Publicaciones UNAM es impresionante. Ahora el recorrido que comentaba la misma Socorro, ¿no? El estar escarbando realmente, porque por acá nos mencionaban también, me parece, a Amparo Dávila, ¿no? Por ejemplo, o Inés Arredondo. Pero si hablamos de Amparo Dávila, de Inés Arredondo, de la misma Elena Garro, de Rosario Castellanos, con toda la injusticia literaria que sí traen a cuestas, sin duda, lo que es cierto es que son nombres que nos suenan, son nombres que están ahí, son nombres que se repiten, son nombres que por ahí están haciendo eco. Quizá no el que deberían, pero están haciendo eco. Realmente Vindicta se ha ido a lo más profundo y a rescatar en verdad autoras con una producción muy interesante de la... A ver, Jorge Alberto y yo nos preciamos de ser lectores curiosos, de ser lectores fuera de lo mainstream, de estar buscando y siempre estar tratando de encontrar esa cosa rara, ¿no? Que nos va a despertar un nuevo camino para irnos por otros lados literarios, por otros rumbos literarios, y hay muchas de estas autoras que no conocíamos, ¿no? A Tuna Mercado sí la conocíamos, a la China Mendoza también, pero incluso la China Mendoza con su producción narrativa yo no la conocía. Entonces, me parece que... Yo había leído un par de cosas, pero en efecto, poquito comparado con todo lo que tiene y con todo lo que se puede ahora conseguir. Entonces, me parece que sí, este esfuerzo es espectacular, es monumental. Y además, no sé si a usted le pase, y aquí voy a confesar una extraña manía de lector que tengo que nunca había confesado. Me gusta leer colecciones completas, pero siempre llego tarde. No, como que, ay, ya publicaron el tomo 248, entonces me deprimo un poco, porque digo, ni modo de leer los 247 anteriores y conseguir. Justo en esta uno puede entrar desde el principio, conseguirla completa e irse, qué sé yo, 5, 10, 12 al año son bastante manejables, ¿no? Claro. No quiero dejar pasar el comentario de Eder Fabián, que nos dice que nos está saludando desde el hospital, esperando consulta para sus pequeños. Esto nos lo decía prácticamente al arranque del programa. Eder, esperemos que todo esté bien, que bueno, que la consulta con los niños siempre nos hace un nudo en la garganta y como aquí estamos entre cuates también, pues en casa traemos a dos malitos también y sí se siente muy feíto, así que esperamos, Eder, y te acompañamos, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo, gracias por permitirnos ser tu compañía en este momento de espera. Lo decías al principio, quizá ahorita ya estás en medio de la consulta o ya pasó, pero te mandamos muchos, muchos abrazos. Y Miguel Lucio, que presume que es el like 1, bueno, con usted me voy a ligar, Miguel Lucio, contigo me voy a ligar porque Vindictas nos manda regalos. Entonces, les voy a decir que tenemos 5 ejemplares de Vindictas y que Miguel Lucio, por ser el like número 1 y estar tan consciente de ello, ya tiene uno. Miguel, ya tienes uno. Quedan 4. Tenemos Vindictas, Novela y Memoria, nos están compartiendo un ejemplar de El lugar donde crece la hierba y de En estado de memoria de Tununa Mercado, que era el que yo aquí les mostraba, que acá está, y de la colección Dentro de Vindictas, que es el material de lectura, que es para acompañar también el descubrimiento de estas autoras. Tenemos Poetas Latinoamericanas, de María Emilia Cornejo, Pensadoras Feministas Latinoamericanas, Feminismos Descoloniales para Principiantes y Pensadoras Feministas Latinoamericanas de Dania Mafía. Aquí son los 5 títulos que nos están compartiendo nuestros amigos de Libros UNAM, de Publicaciones UNAM para ustedes, para que se puedan llevar uno de estos huerfanitos. ¿Y qué les parece si simplemente nos cuentan en el chat los primeros 4 que nos lo digan, porque Miguel Lucio ya tiene uno, los primeros 4 que nos digan 2 autoras que estén como parte de Vindictas, 2 autoras que haya rescatado este proyecto? Me parece muy bien, me parece una buena pregunta. Cintia Genava nos pregunta que qué opinamos de Enrique Cerna y que si lo podemos entrevistar. Opinamos que es un gran escritor y que tiene novelas súper poderosas. No sé si lo podremos entrevistar pronto, yo creo que sí, no me...
Yo creo que lo vamos a poder entrevistar muy pronto. Está preparando un libro de cuentos divertidísimo. Bueno, ¿cómo es él, no? Ha sido con este humor inteligente, con este humor que encierra cierta tristeza también. Y seguramente lo tendremos por acá en la tertulia. ¿Qué pensamos? Es maravilloso. El Seductor de la Patria es un must, ¿no? Dentro de cualquier librero. Y su última gran novela, que es la novela que ha estado rompiéndola desde 2019, si no me equivoco, que es El Vendedor de Silencio, que es una reconstrucción de México y una reconstrucción de un personaje clave, que más allá de ser el personaje clave, nos hace todo un viaje por el poder que tiene el periodista, por el juego político y social que le tocaba jugar en cierta época al periodista, y por el tema del poder y las ambiciones. A mí me fascina Enrique Cerna, así que eso pensamos de Enrique Cerna. Así es, Israel García, El Vendedor de Silencio, ese mero. Y ya estamos muy cerca de nuestro versus, que por supuesto tiene que ver con esto, tiene que ver incluso con algo que comentaba ya Socorro hacia el final de la entrevista. Estas autoras que recientemente murieron, que están sus libros dentro de la colección Vindictas, este fenómeno de los escritores que mueren sin haber visto, ya no digamos el éxito de su obra, sino sin siquiera haber visto la reacción, sin tener siquiera la oportunidad de ver cómo los lectores recibían sus títulos, y eso es algo que vamos a compartir con ustedes en el Versus. Así que vamos a la cortinilla y ya regresamos con el agarrón de cada semana. A ver, Jorge Alberto Gudiño, pues eso, ¿no? Escritoras que no pudieron ver su obra con el éxito que ahora está cobrando. Y por diferentes razones, sobre la mesa, ¿no? Sí. Venga, sí, empieza. ¿Ah, yo empiezo? No, sí, tú empieza. Bueno, voy a empezar con esta mujer maravillosa que es Lucia Berlin. Aquí les voy pasando, también tenemos ahí algunos materiales que vamos a ir compartiendo, y es una escritora norteamericana. Ella muere en el 2004, y en el 2014 es cuando realmente se recupera su obra, cuando realmente se hacen las grandes ediciones, y no solamente en idioma original, que es en inglés, sino que se vuelve una autora multitraducida, una autora que ha seducido, por ejemplo, a Almodóvar, que ya confesó, desde que empezó a contar los cuentos, confesó que él quería hacer algo con este volumen de manual para mujeres de la limpieza, que tiene su primera selección de cuentos, y él ya tiene a Cate Blanchett como parte del proyecto, anunció hace no muchas semanas que ya estaba trabajando en él, que es la nueva película basada en algunos de los cuentos justo de este título, que es Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucia Berlin. Y Lucia Berlin es un torbellino. Es una mujer que, si bien podemos siempre estar pensando en que lo que estamos leyendo forma parte de su biografía o formó parte de su biografía, también es cierto que el juego entre la ficción y la autoficción está presente y podríamos no saber absolutamente nada de su vida. Pero su vida es fascinante. Su vida es fascinante, e incluso en el último libro que se publica de ella, que es Bienvenida a Casa, pues es una especie de diario en donde ella va contando gran parte de sus viajes, parte de sus vicisitudes, sus tres matrimonios, sus tres divorcios, sus cuatro hijos, sus distintas estancias en Estados Unidos, en Chile, en México, nuevamente en Estados Unidos, cómo vivió de distintas formas, cómo vivió desde los momentos más lujosos hasta vivir en una zona de caravanas, vivir prácticamente en la pobreza, perdida en el alcoholismo, siendo madre, tratando de sacar adelante a sus hijos, ¿no? Siendo como una familia muy loca. Alguno de sus hijos en algún momento en sus declaraciones decía, es que yo no sé, o sea, mucha gente nos pregunta y nosotros mismos también nos preguntamos cómo es posible que a mi madre nunca nos hayan quitado de ella, ¿no? Cómo nunca nos alejaron de ella a cualquier instancia de seguridad social. Aunque lo agradecemos porque al final sí teníamos todo esto, teníamos una familia disfuncional, teníamos una madre pues con todos estos problemas de adicción, una madre que cambiaba también de pareja a cada rato, pero al final éramos una familia, ¿no? Y ellos la recuerdan escribiendo constantemente, aunque Lucia Berlin tuvo muchas, muchas profesiones, fue enfermera, fue mujer de la limpieza, por eso también Manual para Mujeres de la Limpieza,
ya más adelante, cuando se logró librar del alcoholismo, cuando se curó del alcoholismo, pues ella trabajó también como maestra, tanto en universidades, también como maestra en cárceles. Entonces tuvo una vida muy compleja, y esa vida compleja la vemos presente en sus cuentos, porque en sus cuentos está Estados Unidos, pero también está México, pero también está Chile. Son cuentos en donde están presentes las adicciones, son cuentos en donde muchas veces lo que tenemos es la narración de las niñas, de los niños. Es una narración llena de ternura, pero de pronto están en medio de un ambiente en el que uno no debería pensar que pondríamos a los niños, ¿no? Desde una pareja de niñas que está vendiendo joyeritos cruzando la frontera, ¿no? Entonces vienen a este lado, a las zonas donde están los bares, a las zonas donde están las cantinas, y se meten a las cantinas y empiezan a vender sus joyeritos. Y sabemos que, o sea, como lectores nos damos cuenta de que la ambientación en donde Lucía Berlín las está poniendo, pues es una ambientación lúgubre, perturbadora, pero de cierta manera consigue mantener la inocencia de la narración a través de los ojos de estas pequeñas. O también en el otro libro de cuentos que se llama Una noche en el paraíso, ahí vienen algunos otros de los cuentos, una segunda selección de cuentos, donde también nos comparte, por ejemplo, reuniones más fastuosas, fiestas con actores, en donde ella también estaba presente junto con su pareja, o también momentos en donde estaba tratando de hacer que su esposo en ese entonces se librara de la droga, se librara de los contactos que le proveían la droga, y cómo termina muy mal ese intento cuando uno de los dealers los encuentra en un lugar pacífico en donde estaban ya ellos con los niños, y lo que termina sucediendo, bueno, pues en ese cuento. Entonces, son salpicaduras de algunas de las historias que tenemos con Lucía Berlín, en donde incluso leer esta autobiografía, Bienvenida a casa, es como estar entrando a su ficción y a su ambientación narrativa. Es fascinante. Bueno, antes que nada yo quiero hacer una denuncia. Mayra está acabando su intervención justo a la hora que decía que teníamos que acabar el versus, entonces ya me quitó el tiempo, no. Está aprovechándose de mí para que yo tenga poco que decir o poco tiempo. Usted hable lo que quiera aquí, ¿verdad, producción? Que aquí no lo vamos a cortar, aquí no se corta nadie, aquí es libertad de expresión, dele. Ustedes van a creer que hago trampa y que aprovecho la coyuntura, pero en realidad voy a recomendar a una gran, gran, gran autora. Sin embargo, pues, para que vea que sí aproveche un poco la coyuntura, Irene Nemirovsky nació en Kiev, Ucrania. Entonces, justo es algo que viene muy a cuento ahora. Nació en 1903 y murió en Auschwitz en 1942. Entonces, bueno, ya su sola vida aparecería justo ahora y a la luz de los hechos recientes y de la historia que conocemos de los últimos 100 años, una cosa muy, muy, muy llamativa. Y a diferencia de otras autoras, Irene Nemirovsky empezó a publicar, bueno, se trasladó a Francia, su obra está escrita en francés, y empezó a publicar en realidad con bastante buen eco sus primeros libros, fueron bien recibidos, hasta que en 1940 las leyes antisemitas le impidieron seguir publicando, pese a que tanto ella como su esposo ya se habían convertido al catolicismo, pero pues ya se sabe que eran conversiones que no necesariamente estaban aceptadas, y ella y su esposo trajeron bordada la estrella amarilla en la ropa durante esos años de la guerra, ¿no? Y entonces vino la guerra, murió, y sus hijas, que fueron escondidas por amigos y que fueron llevadas de un refugio a otro, de una casa a otra, siempre cargaron con una maleta en la que venían manuscritos de su mamá. Entre ellos, el manuscrito dividido en dos partes e incompleto de la que sería su novela más famosa, que es Suite Francesa, que en español se publicó en 2004. O sea, para que nos demos una idea de todo lo que tuvo que pasar y las decisiones que tuvieron que tomar las hijas, ¿no? Primero tuvieron que huir de todos los horrores de esa guerra, y mientras huían, llevarse a la maleta como a un pasajero extra, ¿no? Supongo que no siempre es fácil, porque hay que huir de manera ligera, y pues la traían consigo. Junto con Suite Francesa se llevaron algunos libros más,
pero como estaba inconclusa, no les encantaba la idea de publicarla, hasta que por fin las convencieron. Suite Francesa es una novela súper interesante porque es una novela que cuenta la relación entre la sociedad francesa de Vichy con los invasores, que ya habían tomado gran parte de Francia, y entonces cómo se relacionaba, en este caso una mujer, la protagonista francesa, con un soldado alemán, y cómo iban creando una historia de amor. Son novelas tremendamente sensibles, muy, muy, muy profundas, pero que además no es un asunto de pensarlas nada más como una historia de amor y ya, ¿no? Son novelas que ponen sobre la mesa cuestiones morales, dilemas éticos, cuestiones políticas, y todo se va encadenando. A mí, Suite Francesa, creo que para todos es así como la más llamativa de ellas. A mí me gusta muchísimo el caso Kurilov, que también está relacionado con esta guerra. Y hay varios libros más, porque de pronto, tras el rescate de Irene Nemirovsky, Salamandra publicó prácticamente todos sus libros y todas sus novelas, que si uno las lee a la luz de lo que sabe de Nemirovsky, lee cosas extras, ¿no? Y cuando digo a la luz de lo que sabe de Nemirovsky, me refiero a estar consciente de que esas novelas fueron rescatadas porque ella murió en un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, y pese a ello, evidentemente ella no lo sabía mientras lo escribía porque fue anterior la escritura, puede darse el lujo de escribir sobre estas relaciones que, si bien no llegan al colaboracionismo, podrían parecerse, ¿no? A lo que voy es que de pronto Nemirovsky se ocupa de contar lo humano, lo más profundamente humano, sin la necesidad de que los personajes consideren todo el tiempo su contexto político o su circunstancia dentro de la guerra o dentro del conflicto armado, ¿no? Historias que, por cierto, más allá del horror de la guerra, también a veces encontramos ecos en otros autores o incluso hoy en día en los reportajes que vemos, ¿no? De cómo hay ciertos actos humanos que trascienden a todo el horror de las guerras, ¿no? Entonces, ahí está mi contendiente. En esta ocasión, tanto Mayra como yo elegimos poner a autoras, ¿no? No solo un libro, ahora sí es Nemirovsky contra Berlín. Son muy diferentes, son maravillosas las dos. Yo siempre me la paso hablando bien de los libros de Mayra, ya no debería yo hacer eso, de los libros que escoge Mayra. Las dos son maravillosas, son muy, muy diferentes. Ahora sí, los tonos son mundos muy, muy, muy distintos, sobre todo, tanto en el asunto del género, como en el asunto del contexto, como en el asunto de la aproximación a la literatura. Nemirovsky no era una autora que antes de la guerra no pudiera publicar, podía hacerlo, su esposo la apoyaba, no tenía ningún problema en ese sentido, y de pronto, bueno, vino la guerra y ahí sí acabó con todos, ¿no? Sí, distintas épocas al final, bueno, forzosamente, pero me refiero a que al final, cuando leemos, también nos situamos en las distintas épocas que ambas vivieron. Pero la intención, además del versus, la intención más allá de que yo gane otra vez el versus, es ¿qué eso, pasó? Volver a poner sobre la mesa esos nombres que no nos sonaban de nada, esos nombres que estuvieron ocultos, esos nombres que en su momento no fueron publicados y que en realidad no pudieron ver el éxito que ahora pues tienen sus historias, ¿no? Ya hablaba yo incluso de Almodóvar llevando a la pantalla grande algunos cuentos de Manual para Mujeres de la Limpieza, y en el caso de Nemirovsky, bueno, Suite Francesa fue una película que fue un éxito, que sigue siendo muy vista, ahora que también está montada sobre alguna de las plataformas, ya no sé cuál, pero que también tiene ese otro nivel de trascendencia, ¿no? Que es lo que da también la oportunidad de que muchos otros conozcan la historia. Agustín A. dice, saludos desde California, excelente programa, muchísimas gracias, saludos hasta California. Felipe de Jesús, saludos desde Atlixco, Puebla, saludos hasta Puebla, siguen hablando del café por acá, luego también hablan del vino. Ya decía Jorge Alberto que si envejecía bien o mal la literatura, ¿no? Y algunos títulos, bueno, como los buenos vinos, aquí los libros que les recomendamos.
Ana María Hernández dice algo en lo que coincido y que siempre estoy curioseando. Dice, me encantan los libros de sus entrevistados. Sería bueno saber el criterio que usan para acomodar los libros. Muy buena idea. Sí, sí, hay que preguntarles. Ah, yo pensé que querías leer tus comentarios de nuestros. Ah, sí, quiero leer comentarios, pero no me quedaba claro. Graciela Díaz de la Garza dice, el caso Kurilov de Irene Nemirovsky, excelente novela. Sí, en efecto, es una gran, gran, gran novela. Y está delgadita, además, y se consigue fácil. Ana María Hernández también nos dice que hay película de suite francés, algo que ya decías, Mayra. Miguel Lucio dice que va a votar dos veces, las dos veces por Nemirovsky. Evidentemente, está muy bien que hagas ese tipo de cosas. Ricardo Bonilla nos dice que ahora sí se le hace más atractiva la opción que estoy yo poniendo sobre la mesa. Voy a poner la foto de Berlín, porque también, ahí está. Miren nomás. ¿Qué es? No, pues es guapo. ¿No tienes muñequita de Berlín o sí? No tengo muñequita, no, por eso puse la foto ahora, porque aprovechando que viene en portada, miren nomás, chulada. Es guapísima. Pues, pero eso es trampa, o sea, estás utilizando recursos extraliterarios para ganar votos. No tengo muñequita. Yo nunca he tenido muñequito, pero bueno, está bien, está bien. Dice por acá. Pones eso y se le baja el porcentaje. No, dice Adriana Herrera, puedo votar por las dos, no me decido. Puedes votar, pero lo más importante es que puedes buscar a ambas, que será una delicia y que de verdad no tienen desperdicio. Jorge Alberto dice que siempre habla bien de mis candidatas. Sí, siempre hablo bien de ellos. La verdad es que Nemirovsky es una joya, o sea, es además esa joya que sí, más allá de por qué el canon, por qué si el mundo editorial es machista, de si hubo algún bloqueo de parte de la familia, del marido, de lo que fuera. Es un tema que las desgracias históricas mismas, la tragedia histórica del momento, pudo haber hecho que se perdiera ese tesoro de la literatura y que afortunadamente pues tenemos, ¿no? Tenemos ahora con nosotros ahora. Y disponible. Si quiere votar por los dos, está muy bien, que vote primero por mí. Bueno, pues estamos muy cerquita del final y queremos también compartir con ustedes qué estamos leyendo, pero antes contarles que tenemos por acá ya a tres ganadores de los huerfanitos del día de hoy. Recuerden que Miguel Lucio, por ser el like número uno, yo así nada más decidí que se iba a llevar uno de los ejemplares, pero falta el quinto ejemplar, todavía no tiene hogar. Recuerden, dos autoras que estén dentro de la colección de Vindictas. Mientras tanto, vámonos a esa cortinilla antes de que Jorge Alberto la mande al demonio y vamos a contarles qué estamos leyendo. Eso. Nuevamente, porque yo soy re necia, porque ya incluso debería de claudicar, pero no lo voy a hacer porque confío en ustedes, les pido que manden sus recomendaciones. Como ya en algún momento hemos tenido la recomendación de Andrea, les pedimos también que ustedes manden sus recomendaciones a contacto@gmail.com, porque sabemos que están leyendo mucho, porque aquí mismo nos dicen ustedes que están leyendo, así que solamente es cosa de que den el paso hacia el no anonimato y nos compartan en un videito de unos segundos, pues, un minutito que están leyendo y lo podamos compartir aquí entre todos, porque está muy rico que también en familia podamos decirnos frente a la cámara y antojarnos frente a la cámara el entusiasmo por aquello que estamos leyendo. Ojalá se animen ahí en contacto@gmail.com. Jorge Alberto Gudiño, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo a un autor que no conocía nadita, que se llama Chris Whitaker. El libro se llama Empezamos por el Final. Es un thriller, es tal cual un thriller que además me convenció porque se me apareció así de pronto y traía muy buenas recomendaciones. Parece que es un fenómeno literario. Voy justo a la mitad, entonces eso me impide contarles cómo se resuelve, pero si ya lo hubiera leído tampoco les diría cómo se resuelve. Pero el asunto es que en un pueblito, en un pueblo de California, está un policía que 30 años antes vio cómo metieron a la cárcel a su mejor amigo por un crimen. Y justo la novela empieza unos días antes de que lo vayan a liberar después de cumplir una condena de 30 años. Y ahí se empieza a
figurar y a contar de nueva cuenta lo que pasó hace 30 años, pero además también lo que pasa, o lo que pasa en el presente, con la vida de una de las personas que más afectadas fue por el crimen, que es la hermana de la víctima y sus hijos, y la relación que tiene este policía con ellos dos, de forma tal que de pronto vamos descubriendo que en realidad no se está hablando de un crimen, sino que se está hablando de dos crímenes, y que para colmo el policía, que es el protagonista de la novela, es prácticamente un inepto para resolver casos así, nunca se ha enfrentado a ello, es más, así como el policía bonachón del pueblo que intenta congraciarse con los vecinos y convencerlos de que no hagan mucho ruido en la noche porque molestan a los demás. Hasta donde voy, la novela fluye muy bien, porque además tiene una personaje que es la hija de esta otra mujer que se llama Duchess Di Radley, que es una maravilla, es una niña de 13 años que contesta de una forma espectacular, que es insolente, que tiene mucho odio adentro, que está muy enojada y que ha visto cómo su vida cambia de golpe varias veces. Y pese a ello, tiene un profundo amor por su hermanito de 6 años. Todo va muy bien, todo va muy bien. Entonces, eso es lo que estoy leyendo. Y tú, Mayra, tú estás releyendo. Ay, estoy feliz, pero es que les quiero contar que estoy releyendo y les quiero contar por qué. Pero antes, porque aquí tiene que quedar el compromiso grabado, Israel García Hernández dice, mandaré mi video pronto. Y Ricardo Bonilla pregunta que si por Twitter o por correo. Entonces, si Ricardo Bonilla pregunta es porque ya piensa hacerlo. Por correo, Ricardo, a contacto, sin embargo, @gmail.com. Yo estoy releyendo un clásico, que no es el clásico del autor, pero estoy releyendo Momo, de Michael Ende. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Pues porque digamos que en la familia de lectores, después de la etapa en la que uno le lee a los niños pequeños, les está compartiendo el cuento y uno es el que está leyendo ahí con ellos, pues viene la etapa, al menos en esta casa, en la que ya se independiza el momento de la lectura, cada quien está leyendo lo que le corresponde, pero algunas lecturas se hacen en paralelo. Entonces yo invité a nuestro hijo mayor a que empezara a leer Momo y le dije que yo al mismo tiempo lo iba a estar releyendo porque quería vivir la experiencia casi al mismo tiempo que él, ¿no? Revivir la experiencia. Y ha sido una experiencia maravillosa compartir los capítulos poco a poco en paralelo con su lectura y con la mía de esta niña maravillosa que está en un lugar que puede ser cualquier lugar, que no es un lugar que conozcamos, está ahí en un anfiteatro, ahí vive ella, y ahí se ve rodeada de la gente de esa población que se acerca porque Momo tiene esta capacidad de atracción, sobre todo porque es alguien que sabe escuchar. Y lo que Momo mejor hace es eso, saber escuchar, y a partir de eso es que genera sus amistades, a partir de eso es que es capaz de resolver conflictos entre los pobladores de ese lugar, y a partir de eso es que puede transformar una historia común y corriente en algo extraordinario. Y es más, hacer que sean otros niños quienes con su capacidad de curiosidad y de imaginación puedan ellos mismos transformar algo cotidiano en algo extraordinario. Tiene toda esa magia Momo. ¿Pero qué es lo que va a ocurrir? Pues que están llegando los hombres grises. ¿Y quiénes son los hombres grises? Los hombres grises son esos hombres que lo que quieren de todos nosotros es nuestro tiempo. Quieren abrirnos una cuenta en su banco de tiempo en donde nosotros vayamos depositándoles nuestras horas. Las horas que le quitemos a nuestro ocio, las horas que le quitemos al trabajo que amamos, las horas que le quitemos a nuestros seres queridos, quedan depositadas en ese banco de tiempo. Entonces, la novela al final tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que va a ocurrir para poder vencer a estos hombres grises? ¿Qué va a hacer Momo para poder vencer a estos hombres grises? ¿O por qué ella es la heroína de esta historia? Y es fascinante. Yo adoro el libro, lo he leído muchas veces, pero en serio, la experiencia de compartir una lectura de juventud, de infancia, con el pequeño de casa que está ahora en ese momento de su vida, es extraordinaria y se las quería compartir, eso, tanto el tema de Momo como la experiencia misma. Pues ahí está. Rodolfo Salas Olac nos dice, yo estoy leyendo el libro La Disputa por México, de los periodistas, de acá, nuestros compañeros. Enedina Abelar nos dice, la sirviente y el luchador, de Horacio Castellanos Moya, y síguete con Moronga, se ponen unas
Con Castellanos Moya cuento unas cosas tremendas, Enedina, tremendas. Y, hay que tener bueno, estómago, ¿eh? Hay que tener sí, estómago sí, para sí, don Horacio. Sí, sí. Sí, pero sí. Miguel Lucio está leyendo Balón Canal de Rosario Castellanos. Y ya, oh, ya le moví mucho al mouse. te ayudo por allá, acá. Sí. Adrián Herrera Canales dice, yo acabo de terminar 30 formas de quitarse el sombrero. Me encantó y me lo regaló la tertulia. Gracias. Acuérdense también de que cuando tengan el huerfanito, cuando estén leyendo el huerfanito, cuando se lo estén regalando a quien ustedes le quieran regalar el huerfanito, tómense una foto, suban estos posteos en Twitter, en Facebook y etiquétenos tanto las redes sociales de Sin Embargo al Aire como las de sus servidores Jorge Alberto Gudiño y Mayra González, Mayra leyendo, J. Gudino H. Etiquétenos también para que podamos ver que los huerfanitos están llegando a buenos hogares. Ricardo Bonilla sigue leyendo las genealogías porque no ha tenido mucho tiempo de leer. No deje a doña Margo esperando. No la deje. Estoy leyendo la novela de literatura infantil y juvenil titulada 3.934 kilómetros de un tal Juan Carlos Quesadas, nos dice Israel García Hernández. Es la historia de una niña migrante salvadoreña que huye de la violencia de la Mara. Y pues sí, esa es la distancia que tiene que recorrer, ¿no? Y Fernando Saldaña Benítez nos dice, yo estoy leyendo Dirección Única de Walter Benjamin. De los hijos de Dios de El León de la Tribu, de Alfredo Morales nos dice, y Ricardo Bonilla ya dice que le encanta Momo y la historia sin fin, que es fan de Mijael Ende. Aquí también, en esta casa somos fans de Mijael Ende. Muy, muy. Bueno, pues el programa se nos está terminando. Gracias a todos. Ojalá el granito de arena del día de hoy, que sí es importante con el tema de las justicias literarias, más allá de las justicias literarias hacia los autores y las autoras, por supuesto, en este caso las autoras, son justicias literarias para nosotros como lectores. El hecho de que el trabajo editorial se esté tomando la labor de investigar y de rescatar estos títulos de estos autores es un tema de justicia literaria hacia nosotros como lectores, porque nosotros solamente tenemos acceso a aquello que nos descubren quienes hacen esta labor. Y los libros del día de hoy, entonces, Los huérfanitos, se van con Miguel Lucio, que ya lo había yo anunciado, aunque después dijo, yo voy a votar por Jorge Alberto Gudiño, yo me mantuve y dije, está bien, fue like número uno y va a ser para él uno de los huérfanos. Ricardo Bonilla, Caro Carnaya, Graciela Díaz de la Garza y Caro Carnaya ya lo tenía por acá, me falta un huérfanito, me falta un ganador producción. Bueno, en lo que te llega tengo que decir yo, en lo que te llega voy a decir yo lo importantísimo que Irene Nemirovsky se quedó con 62% y Lucía Berlin con 38%, cosa que me parece fenomenal. casi siempre las diferencias son amplias, ¿te has dado cuenta? Nunca hemos quedado así como 49-51 o cosas por el estilo. Eso está bueno, y, ¿no? Eso finalmente sí, me gusta. Como que se, sí, porque luego uno se frustra más, ¿no? Cosas por el estilo. No sé, tampoco ha habido un empate nunca, entonces eso creo que es todavía más difícil, pero bueno ahí pues está. De cualquier modo, lea a Irene Nemirovsky, lea a Lucía Berlin. Claro. Valen mucho la pena las dos. Y también huerfanito para Israel García Hernández, Ricardo Bonilla, Caro Carnaya, Graciela Díaz de la Garza, Israel García Hernández y Miguel Lucio. Recuerden que tienen que enviarnos un correo a contacto sin embargo@gmail.com, contacto@gmail.com. Graciela Díaz de la Garza, de nada, porque cerraba con un gracias y ese siempre es una bonita palabra para cerrar. Así que hasta aquí con la tertulia del día de hoy, Jorge Alberto. Así es, nosotros somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra. Buenas noches.